Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. Good evening. Good evening, Manny. How are you? Very fine. Thank you. And you? Good, good. Today is our last class for this week. Okay. Another week where you learn more English, right? Yes, I learned more English. Good. Today, I finished the section three. Uh-huh. And the middle exam. Okay. Ah, okay. Baja adelantado. Okay. Good. Okay. Está bien. Está bien. So today we have a couple of things that we're going to look at. Video 3.3. Vamos a hacer varias cosas. So, excellent. Doris, how are you? No te veo todavía, Doris, pero espero que nos puedas escuchar. Ok, vamos a esperar 2 minutos. Hola Doris, ¿puede hacer una prueba? No. Le voy a escribir aquí que no la escuchamos. Ok. Sí, ahora sí la veo. Sí la veo. No. ¿Usted me puede escuchar a mí? Ok. Good. Ok, Gladys, how are you? Gladys, se nos retiró. Nos dejó solo con la cámara. Ok, good. Hello, Gladys. Okay, yes, we hear you. Okay, let's go ahead and start, okay? So, we've been talking about, yesterday we were talking about demonstratives, okay? Los demostrativos, es decir, eso, esto, okay? That's what we were talking about yesterday, okay? So I'm going to share my computer screen with you. I want to show you the presentation that we have. Yesterday, ¿se recuerdan? Estudiamos esto. Vimos que habían dos tipos, ¿verdad? Singular y plural, okay? Singular
Si el objeto está lejos de mí, that. Solamente un objeto. Okay. Si el objeto... Doris, ¿quieres hablar? Perdón. No, no te podemos escuchar, perdón. Mira, trata esto que a mí me por veces me ha servido. Desconectar tu headphone y ponerlo de regreso en la computadora. La espiga. Okay. Permíteme, Dori. La demanda que se presentó para la sala de lo constitucional no es en contra de Apolonio, no es en contra del procurador. Es una demanda. Creo que ahorita no te puedo responder en el chat, pero ya te voy a responder. Ok. Ok, very good. So, vimos que habían dos tipos. The singular, si está lejos de mí, that. Si está en mi posesión, this. Uh-huh. Plural, tenemos dos. Si está lejos de mí, those. Si está en mi posesión, these. Okay? So, for example, this is my cell phone. Or, that is my cell phone. No está en mi posesión. These are my cell phones. Están en mi posesión. Those are my cell phones on the table. No están en mi posesión. Okay? So, el video que quiero, la lección que quiero hacer es 3.3. 3.3 nos habla de demonstratives y hay un poquito de otros temas que vamos a ver. Ok. So, lo que vamos a aprender son estas cuatro cosas. Lo que vamos a ver. Demonstratives. El video lesson 3.2. O si no me equivoco es el 3.3. Y el counting money. Hay una sección ahí que nos enseña a contar. Counting money. And then using one and ones. Estas palabras es el número. Sí, es el, se escribe igual como el número. Pero por veces lo usamos para decir este. ¿Se está refiriendo a este? Sí, ese. Ajá. Ok, so in English we say one. So, vamos a ver estos temas. Okay? I'm going to go to the lesson first. I want to go to the lesson in English corporativo, so we should be in pre-intermedio, módulo 1. Okay, and the lesson that I want to see is 3.3. Okay, denle un segundito, ya va. Okay, so I want you to go ahead and right now, lo voy a poner en mute. Just solo para escuchar el audio. Number ones always go at the end of the question. Participants will be able to use. By the end of this lesson, participants will be able to use demonstrative pronouns. This, these, that, those, to express possible choices. Hello, this is what we're going to do. We will listen to the audio program first. Try to follow the topic, and as soon as it is done, we will talk about it. Demonstratives. One, ones. How much is this necklace? How much is this one? How much is that necklace? How much is that one? Which one? The blue one. It's $42. How much are these earrings? How much are these? How much are those earrings? How much are those?
Which ones? The yellow ones. They're $18. Prices. $42. $59.95 or $59.95. As you realized, we're talking about demonstrative pronouns. As you know, there are four. This, these, that, those. I know you have studied this before, so we will make a quick review. This, singular, near. These, plural, near. That, singular, far. Those, plural, far. Therefore, we use is for this and that, and are for these and those. In English, we use one or ones very often when talking about choosing or having more than one option. For example, I ask, is that your car? Which one? The red one or the blue one? The red one. Yes, it is. The words one or ones always go at the end of the question and answers, and they replace the noun in question. Okay, very good. Vamos a desglosar eso poco a poco, right? Everything that was on the video. Okay, so the first thing, a review that we want to see, un repaso solamente, is this or that. So this es cuando algo está en tu posesión, this, okay? That es cuando algo está lejos de ti, okay? Solo una cosa. Si tú tenés más de una cosa, por ejemplo, dos lapiceros, these, cuando están en tu posesión, okay? Cuando están lejos de ti, those, okay? So, un repaso rápido, eso lo vimos ayer, hicimos varios ejercicios con eso, ¿verdad? Okay, so, lo que el video nos enseña es algo nuevo aquí, tal vez lo han visto antes, pero tal vez no. Es how much. How much is. Okay, entonces tengo el verb to be is. En este caso voy a estar hablando de una cosa. Okay. How much is this necklace? ¿Está en mi posesión o está lejos de mí? ¿Ah? Carla, creo que no nos puede escuchar. Estoy atendiendo, ok. Ya la voy a atender. Ok, so, si pueden opinar ustedes, siéntanse libre para poder hablar. How much is this necklace? ¿Está en mi posesión el necklace? Yes. Sí, lo tengo en mi posesión. This, ok. ¿Si está lejos de mí? That. Very good, very good. Okay. Ahora, digamos que yo estoy trabajando en Simán y usted viene a comprar y usted me pregunta, how much is that necklace? Yo veo para atrás y yo digo, which one? This one? Yes, that one. Es decir, este. Sí, ese. So, uso la palabra one al final de la pregunta y al final de la respuesta. Ok, ya vamos a practicar con eso. Ok, si estoy hablando de varias cosas o un par de cosas, how much es igual, but I have to use the verb to be are. Ok, how much are. Si los tengo en mi posesión, these. Y si están lejos, those. Those. ¿Ok? Y si está, y recuerden esto, are. Why? Because plural. ¿Ok? So, sigamos la conversación. How much is this necklace? That necklace? Which one? The blue one. Ah, it's $42. Okay. ¿Preguntas? No? Okay.
¿Vieron para preguntar el costo de algo? ¿Qué usamos? How much. How much. Para usar how much, lo podemos usar también para preguntar, por ejemplo, ¿cuánto pesa usted? How much do you weigh? ¿Ok? Cuando decimos how much, lo que va a salir después como respuesta es un número. ¿Ok? En este contexto, estoy hablando de un número o de cantidad de dinero. Estoy hablando de cantidad, ¿verdad? Precio. ¿Ok? Very good. So, hay dos formas de decirlo. Cuando hay, por ejemplo, centavos, puedo decir, aquí en este $42, exacto, no hay centavos. $42. ¿Ok? Pero en este caso sí hay centavos. ¿Ok? So, ¿cómo digo los centavos? Hay dos formas. 59.95. Ahí hay una forma. Oh, aquí hay otra forma. $59.90. Aquí uso el vocabulario dollars y el vocabulario cents. Ok. So, hay dos formas de decirlo. Ok. Esta forma es más fácil, más corta, pero esta se entiende más. $59.95. ¿Ok? Ya vamos a practicar un poquito de todo eso. ¿Ok? ¿Questions? ¿No? ¿Ok? ¿So entendieron cómo preguntar el costo de algo? ¿Ok? ¿In English? How much? Okay. Y si es algo, por ejemplo, un par de zapatos, ¿cuál uso? Is or are? Is. ¿Un par de zapatos? Are. Are, ¿verdad? Porque voy a decir, no voy a comprar un zapato, sino zapatos. ¿Cuánto cuestan esos zapatos? In English, how do you say it, Manny? ¿Cómo sería la pregunta? How much are these? ¿Cuál usarías? This. How much are? Okay. How much are? Ahí está, hasta those, ahí está bien. Those. Those. Ajá, those. Los plurales, correcto. Those. Okay. Yes. Usarías esto, ¿verdad? Those. Shoes. Okay. Para pantalones, decimos, how much are the pants? Es plural. Okay. Y también para lentes, glasses. How much are those glasses? Okay. Ya si es solamente voy a comprar un celular. How much is that cell phone? O si lo tengo en mi posesión, how much is this cell phone? Okay, very good. Let's go to the next. Okay. So, how much, remember, I use is cuando uso that and this. Cuando voy a usar that and this, siempre tengo que usar is. Porque estos son singulares. Okay. So, uso siempre is cuando estoy usando that and this. Por ejemplo, how much is that laptop? Okay. Ahora, uso are siempre cuando uso these and those. Siempre voy a usar are. Example, how much are these shoes? Okay. Veo que lo están escribiendo. Les voy a dar unos segunditos. Okay. Si quieren tomar las fotos, igual
Lo voy a poner en el grupo de WhatsApp. Okay, very good. So, is, por regla, va siempre con that and this, are, these, and those. Siempre van a ir juntos. Okay, so, let's practice. Okay? Katia, how much, ¿cuál pongo? Is or are? How much are those books? Very good. Very good. Okay. Let's see. Doris, how much is or are that cell phone? Is. Mm-hmm. Very good. How much is that cell phone? Okay. ¿Qué más tenemos, Gladys? How much blank these pants? Is or are? Are, yes, pants, plural, very good. Okay, Evan, how much blank this t-shirt is or is. Are? Is, very is. Good, very good. Okay, so, ya estudiaron los números, ¿verdad? Pero no sé si se han metido a cantidad de dinero. Okay. Okay. Vamos a hacer un little exercise aquí. Okay. So, el video les enseñó las dos formas de decirlo. Okay. So, este primer ejemplo, puedo decir $45 and 59 cents. Okay. Esa es una forma. Lo repito. $45 and 59 cents. Me estoy refiriendo a cada unidad. O $45.59. Hay dos formas de decirlo. ¿Ok? ¿Quién me ayuda con el que sigue? Este número. Esta cantidad de dólares, dinero. ¿Quién lo puede decir? $15.99. Ok, very good. Mm-hmm. Siempre, normalmente se le agrega ese $15 and 99 cents. Ok, cuando lo decís en la forma larga, pero you're correct. That's good, that's good. Ok, ¿quién me sigue con el, ¿quién me ayuda con este? ¿Quién quiere volunteer? Practice. Cuando van al Dollar City, or you go to the store, okay? Compran una soda y unos Doritos, unos o una soda y no sé, un pancito. $1.25. Yes, very good. $1.25. ¿Hay otra forma? Sí. ¿Cuál es la otra forma? Decir solamente one twenty-five. Mm-hmm. How much is it? $1.25. Okay. Okay. The last one. This one. Who wants to help me with this one? Give me a ayuda. $5.75. Very good. Oh, hay otra forma. $5, plural. $5.75. Okay. Esa es otra forma. All right. Okay. In English, how do you say this? 1 cent.
One cent, ajá. Hay otra forma también. La moneda tiene un nombre también. What is penny. It? Penny. Penny. One coin. Penny. 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 Very good. A penny or 1 cent. Okay. Very good. Very good. Okay. What about this one? How do you say it in English? 5 cents. 5 cents. Or, hay otra forma? A nickel. 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 A nickel. Uh-huh. A nickel. Así se llama. A nickel. Mm-hmm. Okay, what about this? A quarter. A quarter. Or? 25 cents. 25 cents. Very good. What about this one? $1? $1. Mm-hmm. Okay. Or you can say a dollar. Solamente ese a, enfrente. A dollar. A dollar. Or $1. Okay? Okay. Very good. Very good. Okay, so I want to play this game with you. A ver si me tira al link. Creo que me va a tirar al link. Let me see. Ah, yes, perfect. Okay. I want to play this game with you. Okay. Micrófonos abiertos. A no ser que tienen mucho ruido. Okay. So, vamos a count a little bit of money, okay? $3.75. Este es el vuelto que quiero dar. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? How do I do it? $3, okay. So puede ser papel o moneda, no importa. 1, 2, 3. ¿Cómo llego a 75 cents? Three quarter. 1, 2, 3. ¿Ya? Ya. $3.75, ¿es lo mismo aquí? Yeah. Yes. Correct. Okay, very good. What about this? $27.53. ¿Cómo hago eso? $20. 20, very good. $5. Two quarter. $27. $1. Uh-huh. And 53 cents? Two quarters. And? 3 cents. 3 cents. ¿Cómo se llama este? Penny. Penny. También. Los dos. Okay. $27.53. ¿Es lo mismo? Yes. Yes. Okay. Very good. Oh, this one's a little difficult. 99 cents. You guys are good. Excellent. $9.03. $9. $5. $5. And $4. 1, 2, 4. And 3 nickel. One, two, three. Good job, good job. Dos más. Este link se lo voy a mandar para que practiquen. Okay? So you can practice the money.
Very important. Three pennies? Three pennies. One more. $6.31. $5. $5, $1, and $1. Mm-hmm. And three times. And quarter. También podría con quarter. And 1 cent. 1 penny. And 1 penny. Good job. Excellent. Okay. Le voy a mandar este link so that you can practice. Okay. So the video, en el video nos introdució un poquito como yo, como lo digo, ¿verdad? So, let's go back. Let's go back to the presentation, okay? Se me olvidó el dime. Ese me olvidó. Okay, very good. So, la otra parte del video hablaba de one, okay? So, for example, we use one at the end of the question or at the end of the sentence. We use one instead of the noun. Okay? Por ejemplo, me dice, ¿cuánto cuesta aquella cartera? Which one? This one? Yes, that one. ¿Se han dado cuenta cómo usamos one al final? Okay. This one? Yes. Which one? Okay. The red one. Yes, that one. ¿Por qué uso one? En vez de decir, sí, esa cartera. ¿Esta cartera? No, aquella cartera. Ah, ok, esta. En vez de usar cartera o el noun y repetir el noun muchas veces en la conversación, usamos one. Okay? Okay. Okay, very good. Examples. Okay, aquí hay una explicación gramática. Si quieren tomarle una foto o igual se las puedo mandar. The use of one or ones. Okay? We use one or ones instead of repeating the countable noun. Es decir, en vez de, imagínense una conversación. ¿Cuánto cuesta aquella cartera? ¿Esta cartera? No, la otra cartera. ¿Esta cartera? Sí, esa cartera. ¿Cuánto cuesta? Imagínense cuántas veces dijimos cartera. Entonces, usamos one. Okay? John has three cars. A red car and two blue cars. Suena como mucho cars aquí, ¿verdad? Lo repito mucho. Okay? So, hay otra forma de decirlo. John has three cars. A red one and two blue ones. Okay? ¿Por qué le pongo la S aquí al final? Ones. Plural. Plural. Very good. So, here I put a S. Why? Porque me estoy refiriendo a two. Okay? Very good. Another example. Jack has five pens. Two green pens and three yellow pens. Mucho pens, ¿verdad? Jack has five pens. Two green ones and three yellow ones. Okay? Como las dos partes de la oración es plural, uso ones. Another example, if you buy two bottles of water, you get a third bottle free. If you buy two bottles of water, you get a third one free. Okay. Questions? Preguntas de por qué uno usamos solo one y otros usamos ones con la S? Preguntas? No? No. You got it? Okay. Excellent, excellent. Okay, very good. So, example, practice here. Help me. Help me with this one. Number one, let's see, who's here? Emerson. This bag is very old. I need a new one or ones? One.
Sin S, ¿verdad? Yeah. Yeah. Singular. Singular, correct. Yes. Uh-huh. Ones. Correct, very good, very good. So, deja ver si puedo escribir aquí. Nunca he usado esta función antes. Okay, very good. All right. Number two. ¿Quién más está aquí con nosotros? We have Doris, Gladys, okay. Gladys, Doris creo que tiene problemas con el micrófono. Gladys. Small pineapples are sweeter than big one or ones? ¿Cuál uso? Pineapples, ¿sabes qué son pineapples? Piñas. Pineapples. So, plural. ¿No te escucho, Gladys? Ones. Ones. Okay. Yes, very good. ¿Por qué? Porque estoy usando pineapples. The sí, new está smart... Está el R. Ajá, y también está el R. Ajá, sí. Buena observación. Ok, number three. Manny, the new smartphones are much faster than the old... Ones. Ones. With S? It's yes, right. Good. Very good. Let's see, Katia. Number four. Which is your car? The black one? Uh-huh. Or white one. Yes. Very good. Very good. Good job. Okay. ¿Preguntas? ¿Hizo una buena observación, Gladys? ¿Ya vieron el verb to be? Is singular. Are plural. Okay. Very good. Finish. So let's go practice. You guys are ready? Okay. Hold on. We're going to practice. Thank you. Okay, very good. So, les voy a poner, tirar esta link y van a trabajar en grupos, okay? Van a ir a este ejercicio. Que era prácticamente el mismo que hicimos. Del 1 al 4 ya lo hicimos, pero quiero que terminen del 1 al 10, ¿ok? Un ejercicio rapidito, ¿ok? Usando one, ¿ok? Y después vamos a hacer otra actividad. So, let's see, let's go to the groups, stop sharing. I have 6, so let me make, ¿ok? Delen join al message in Zoom so that you can join the group. Ok, puse el link en el chat. No sé si alguien ya lo vio. No. En el chat de Zoom, en el chat de Zoom. Si no lo pongo en WhatsApp. No está. Ok, lo voy a poner en WhatsApp. I'm going to put it in WhatsApp. Give me a second. Ok. Also, put it in WhatsApp. Okay. Okay. So you can follow that link there. Les voy a poner también otras cosas allí. WhatsApp. But today, right now, I want you to go to the exercise.
y pueden trabajar en grupos, ¿ok? Alguien puede leer y contestar y van a trabajar solamente del 1 al 10, ¿ok? Y okay. Después le pueden dar check. Number 5. Uh-huh. Ah, pero contesten one, porque si no, cuando revisen le va a quedar, le va a quedar vacía esa. Ada, ¿estás con nosotros? Sí, aquí estoy. Ok, ya puede ingresar al ejercicio. Sí, estoy en el WhatsApp, ya entré. Ok, entonces ya ves los ejercicios, ¿verdad? Son 10 preguntas usando ones. Ahí está. Ok, very good. So, esto es bien fácil. Is, está el verb to be, uso one. Si está el verb to be are, uso ones. Ok. Con ese. Ok, very good. So, trabájenla y en 5 minutos regresamos. Ok. She needs... Dice, she needs new shoes. The old sería... Once. She needs new shoes. The old ones are too small. Sí, the old one. Okay. The S? Sí. Con S, sí. ¿Verdad? Sí, once. Okay. If you buy 2 bottles of water, you get a beer once free. Once free. Esta, como solo está hablando de una tercera, esa tercera que te van a dar gratis, es solo una. So, tengan cuidado con esa. No se cuenta como con la... es para tres, entonces. Ajá, dice, si tú compras 2 botellas, vas a recibir una tercera gratis. Ah, okay. Pero esa tercera es solo una, entonces one. Ok. Oh. 7. The dress are expensive. Are there any cheap? Cheap ones. Ones. 8. Jack has 3 pants, a red and 2 green. Teacher. Ahora sí le escucha. Sí. No sé qué pasó. Así le, yo con miedito. Hola, hola, hola. Y cuando me dice hola, me dice música. Sí, pero tal vez, sí, revisa tus audífonos. Tal vez puede ser algo. No, el teacher la ha silenciado para que no participe. No, no. A ver, ¿dónde están? ¿Qué número? En la 5. Ok. Sin ese. ¿Por qué? Porque está diciendo, si compras 2 botellas, vas a recibir una tercera. Pero esa tercera es solo una. Solo es una. Correcto. O sea que no necesariamente tiene que ir el verbo to be. Puede ser cualquier otro verbo. Sí, en esta oración no hay un verbo to be. Dice tercera nada más. Ajá, ahí solo dice tercera. Mira cuántos tengo yo. These dress are expensive. And the cheap ones. Okay. Ahí dicho la última frase. Are there any cheap? Yeah. Are there any cheap? Cheap es barato. Algo que no cueste mucho. O sea que está con, que puedes comprar ese vestido. Le está diciendo. Precio regular. Estos vestidos son bien caros. ¿Hay algunos más baratos? Algo así lo que estás diciendo. Okay. So, are, plural, right? Dresses, plural. En este, ajá, okay.
Jack has three pants, a red one and two green one. S. Mm-hmm. Con S. Mm-hmm. Two green ones. La primera con S. Sí. La primera con S. Ah, sí, porque dice, no. Jack tiene tres plumas. Pens, se está refiriendo a pens. Ajá. Una roja. Roja. Ajá, entonces la roja es solo one. Uh-huh. A red one. Ah, solo una. One. Correct. Uh-huh. I would like to have a cupcake. Here it is. Once. I would like... Cupcakes. Tenerlo. Okay. ¿Qué es Lux? ¿Ah? ¿Qué es Lux? Lux es la forma que se mira. Uh-huh. ¿Cómo luce? ¿Cómo se mira? I would like to have some cupcakes. The green one. Look great. One. Yes. I would like to have some cupcake, the green. Ah, there is a one. Okay. Okay. Okay, entonces revise. Creo que la 10 es con S. Sí, con S, one. Uh-huh. Primero porque también no dice solo un cupcake, sino que uh-huh. dice varios. Sí, correct. So, Delen, ahí donde dice check. Y ahí, teacher, una consulta. En, uh-huh. En la 9 dice look con S. O sea, uh-huh. lo que está diciendo. Y en la otra solo dice look. Uh-huh. Ah, sí, porque la 9 es cupcake, solo uno. Pero dice look. Ajá. S. Sí, pero la S al final de ahí es porque está en simple present. No es porque sea sí, plural. Pero en la siguiente está sin ese. I would like to have some cupcakes. The green ones look great. Ah, pero en la oración es igual, está en simple present, pero el verbo que va a tener la S es el once. Ponele once y tú vas a ver que sí tiene una S. Solo que en este caso la palabra once es la que tiene S. Check. ¿Por qué? ¿Por ok. Qué? En la primera, la 9, ok, dice solamente cupcakes. The red ajá, es uno. One, the red one looks. La S está allí porque la oración está en simple present. Okay. El número 10. Tú de 10, de 10. Ah, number 10. Yes, buena. I would like to have some cupcakes. The green ones look great. Es como decía Dori, como estás hablando de más de un cupcake, entonces, por regla, el plural lo lleva el nombre. Mm-hmm. Correct. Check. Yes. Soy excelente, tengo 100. Okay, good job. Excellent, excellent job. Okay. So ahora si ven ese video otra vez, van a entender mucho más. Okay. So I want to go back. Let's go back to the conversation. Ok. Sorry que de un solo lo saqué. Sí se escucha. Ok. Sí, le escuchamos. Sorry que lo saqué de un solo, pero no queda mucho tiempo. Ok, very good. Practice, ¿ya? Yeah? Uh-huh. Yeah. Ok. Entonces ahora, si ustedes regresan a 3.3, la sección, el video de 3.3, van a captar mucho más. Ok. Ok. ¿Verdad? So, espero, para eso estoy acá, solo para apoyarles en esa parte. Okay, very good. So, this is the last activity. Okay, tenemos 10 minutes. So, I want to do a conversation. Okay,
y usted va, una persona va a ser el vendedor, otra persona va a ser el cliente. ¿Ok? Ok. Lo que van a hacer es simplemente como la conversación que estaba en el video que vimos al inicio. How much is that cell phone? Which one? This one? Yes, that one. It's $80.59. Ahí está la conversación. ¿Ok? Lo mismo en el video. ¿Ok? Very good. So, let's go to groups one more time. ¿Ok? And you're going to practice the conversation. ¿Ok? Okay. So, una persona es el vendedor, otro es el cliente. You go to the store. Hi, good afternoon. Hi. How much is this that cell phone? Which one? This one? Yes, this one. It's $59.98. Okay, thank you. ¿Verdad? Están preguntando cuánto cuesta este. Sí, ese, aquel. All right. Very good. Questions? No? No. ¿Preguntas? Okay, very good. Let's go back to the groups. Okay? Okay. Ara, ¿nos escucha? Vamos a regresar a los grupos. All right, so dale join. ¿Qué le pasó a Doris? Ah, no, Doris, tú estás ahí. Dale join para que ingreses al grupo. Ahí está. Very good. Hoy. Ok, very vaya, good. Vaya, vamos a hacer la conversación de cómo puso ahí el teacher, de como, por ejemplo, haciendo la pregunta de how much does this phone, no, that phone, uno. Okay. How much? Okay. Veamos, Doris. How much is a pen? Pen. This. This. Acordate de usar this or that. This or that. That pen. Si está lejos de ti, that pen. That si está pen. En tu, si ya la, si ya la agarraste, how much is this pen? Okay. That pen. Ese lapicero. Si está lejos de ti, ¿cuál es? That. Si está en tu posesión. This. Ajá, pero pues doy el precio ya. No, puedes hacer. How much is that pen? This pen? Yes. Por eso puso this, por eso que estaba diciendo yo that pen. Ah. ¿Por qué? Porque digamos porque que Gladys, tengo. Digamos que Gladys es la ella lo tiene. Okay. Ajá. Agarro otro yo y le digo that. No, si sí, agarras uno, entonces this. Ok. Me vas a decir este. Es que Gladys, hacelo como si tú no tienes el artículo en tu mano, sino que tú quieres que la persona de la tienda te lo alcance. Hacelo así. Oh, okay. Es como cuando How tú much? Vas a Simán. Y tienen y la mercancía está atrás de las personas, no la puedes alcanzar. Dice, tú. Ustedes clientes es un cross, es un cross, es caro, está en el estante. Okay. Very good. How much tenemos son how much are these, are those, is those. Excuse me, how much are these?
Which one? Estos son, o sea, are those, entonces. Those. Yeah. Ok, lo voy a guiar. Digamos que, ¿quién va a ser el cliente? ¿Quién es el cliente? ¿Quién es la persona que trabaja en la tienda? Yo soy la trabajadora. Yo soy el cliente. Vaya, ok. Entonces tú sos el cliente y Ada, tú sos la persona que trabaja en la tienda. Eden quiere preguntar sobre una mercancía la cual tú tienes a la par tuya. Okay. How much is that cell phone? Y tú, Ada, tú preguntas, which one? This one? No, the red one. Ah, it's $59.80. Okay, thank you. Okay. Lo que acabamos de aprender. Okay. Okay. Pues entonces, tú vas a, Ada, tú tienes la mercancía atrás de ti. Edensen, tú no la tienes en tus manos. Entonces, ¿cuál vas a usar? This or that? That. That. Very good. How much is that? How much that cell phone? Okay, Ada, él te preguntó, how much is that cell phone? ¿Y qué significa? Ah, es lo que estábamos aprendiendo. ¿Cuánto cuesta aquel teléfono? How much? Yes. How much is cuánto cuesta? Yo creo que te perdiste esa parte, ¿verdad? Sí, no, no viste eso. Ya. Yeah. ¿Viste el video 3.3? No, teacher. Solo el 1 y el 2 he hecho ahora en la tarde. Toda la tarde pasé trabajando en el... ¿Y no has llegado a la sección 3? No. Por eso ah, más. Porque este contenido es de la sección 3, por eso estás ahorita un poquito perdida. Entonces, 3.3, ¿ok? El video pregunta, 3.3. Ah. El video pregunta, how much, ¿cuánto cuesta? Okay. ¿Y estuviste ayer en la clase, Ada? No, teacher, salí, vine cansadísima. Ok, entonces te perdiste... la lección de this and that. Ajá. Ajá. Pues sí, el 3 no he captado nada del 3, como le digo, el 2 estuve haciendo ahora. La sí. Para allá, para este tiempo, tenés que hacer una sección y un poquito más en la semana. Bye. Ok, Edensen. Eden. Hagámosla nosotros. Ajá. Ok. How much that cell phone? Which one? This one? The red one? This one. That, no, that one. That. You said that. That one. Mm-hmm. Ah, this one is $80.50. Y después? Después puedes decir, ¿y el otro? How much is that? Y me puedes preguntar sobre otra cosa. Oh, okay. Okay, well, one more time. Let's do it one more time. Okay? Practice. Go. Otra vez más. How much is that cell phone? Which one? This one? That one. This one is $80.59. Which one, LG? Yes, the LG is $50.90. And we have another one. Hay otro. We have another phone. This is a Samsung. Okay. Y ahí me puedes preguntar cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta el Samsung? How much is that Samsung? This Samsung is $100. Ah, ahí estamos, ¿verdad? Ahí está la conversación. Good. Ok, thank you. Ok, muy caro. Ok. Ok, very good. Ahí está la conversación. Ok. I want you to practice. Ok, let's go back.
And we're going to go back en un minuto, okay? Okay. So, Ada, tú puedes ver los videos en YouTube. Te recomiendo que vayas allí y ver los videos de las clases. Sí. Okay. All right, very good. So, did you have time to practice? Yes? Mm-hmm. ¿Quién va a presentar? ¿Quiénes van a hacer una prueba y un show? El acting. ¿Quién va a ser el customer? ¿Quién va a ser el cliente? ¿Quién va a ser la vendedora? Okay. Eden, do you want to do it conmigo? La vamos a hacer, la que practicamos. Okay. Okay, very good. So, let's listen to Eden here. Okay. How much that cell phone? Which one? This one? That one. This one is $80.59. But I have another cell phone. How much is the LG? This LG? Yes. This one is $100. And how much that Samsung? The Samsung is $125. Thank you. It is expensive. Good. Good job. Excellent. ¿Vieron? Okay. ¿Quién va a presentar antes que nos vayamos? Ah? Doris, did you practice with Gladys? ¿Sí? Did you practice? ¿Ah? ¿Qué dice Gladys? Okay. Doris and Gladys. Yes. Doris con la taza. Yo tengo el pay, Gladys. Yo lo tengo. Okay, very good. Go. I want to hear. Doris. ¿Tú o yo? No sé, allí ustedes. ¿Quién va a ser el cliente? Ah, pues agarra tú el lápiz y tú lo vas a tener. Pero recuerden, el que está preguntando no lo tiene en su posesión. Correcto. No, como no. Si no. Así lo practicamos. ¿Cómo lo practicaron? Como sea, como ustedes lo practicaron. Yo lo tengo, Gladys. How much is that pen? This pen? Yeah. $3. Está cara. Es pluma. Special. Thank you. Bye bye. Oh, okay. Recorrieron. Muy caro. Okay, Katia, I want to hear you with Emerson. Emerson, ¿estás ahí? Yes, teacher. Okay, let's hear your conversation. Okay, how much is this pen? Which one? This one? The blue pen? The blue one. Okay, it's $5. Okay, fine. Okay. Thank you. Okay, excellent. Buen trabajo. Excellent. Okay. Practice. Okay. Good job, Emerson. Good job, Edinson. También ustedes, everybody, good job. Okay. So, esta fue la 3.3 video. Okay. Demonstratives usando that, this, these, those, y usando how much, usando el one al final. Y practicando diciendo el dinero, ¿eh? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se? $5.59. Okay. Very good. So vean el video otra vez, and then pueden seguir hasta. Teacher.
Teacher, tengo una pregunta. Yes. Este, en lo que hicimos de los de la conversación que escuchamos, el audio, no me califica bien cuando pongo los números. Siempre me sale malo todo. ¿Cuál conversación que hicimos? El de las horas. Ajá, estábamos lo de el chef. El chef y la office manager. Era una conversación en la plataforma. No era conversación, era un audio que es evaluado. Ah, de Tina. ¿Viene? Sí. ¿Qué número es? Sección. O sea, todo dice, pero allí dice que tenemos que escribir los números en letras. Ah, sí, me recuerdo. Ajá. ¿Qué pasó? No, intestino. Escribirlos en letras, escribirlos con el o'clock, escribirlos sin el o'clock, siempre sale mal. Sí. ¿Y ya lo trataste así, con letras, y después chequear? Ya lo traté con letras, chequeé, ya lo traté con o'clock, y también porque volví a escuchar el audio y volví a ver la clase. Ahí cuando veas, decime qué sección, qué número. Ya a mí se me olvidó cuál era. Creo que está en las dos. A mí me dio. En la 2 punto algo era. Mi Katia me da copia, entonces. Ok. Que te dé un screenshot, una captura de pantalla. Katia me va a dar copia, entonces. Sí, que a mí sí me salió. Screenshot. Ok. Ok. Ahí. En el grupo, por favor. Ok, very good. So, ahí les voy a mandar las presentaciones también, ok. En PowerPoint, las que vimos. Esas yo las estoy creando. Entonces, pueden apoyarse con esas y también con el video de la clase. Si van a YouTube, no tienen que ver todo el video de una hora. Solo denle adelantar a la parte de la explicación y ya. Okay, very good. So, everybody, we should be on ahí por 3:30, ¿verdad? Por ahí estamos, en la plataforma. 3:30. Sección 3, por ahí. La que Sección dice Gladys 3, en la 2.5. Perdón, Doris. Es la 2.11 la que dice Gladys. Ah, ok. La voy a ver. Quiero verla y voy a tratar de hacerla yo también. A ver cómo sale. Ok, very good. Have a good weekend. We're going to see each other Monday, ok? So, okay. I'll see you again Monday, all right? Okay. Thank you. Have a good weekend. Bye. 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 Good night. Good night.